Bueno, impresionante. Espero serles de bendición esta noche, pero les quiero decir que ustedes ya han sido de bendición para mí. Así que me voy con un montón de cosas, inquietudes. Estoy sirviendo no en Buenos Aires, sino en un lugar que se llama Drogué. Y a los que somos de provincia no nos gustan que nos digan que somos de capital. Así que estoy al sur de la capital. Estoy en un lugar que se llama Drogué. Para mí es una bendición estar aquí esta noche. Admiro mucho a sus pastores. Hemos tenido la bendición de tener a Sergio algunas veces en la iglesia. Si no me acuerdo mal, creo que Sergio predicó en Drogué. Una de las veces que predicó en Drogué, predicó la semana anterior a que se nos prenda fuego el teatro. Igual está comprobado que él no tuvo nada que ver. Pero creo, si no me acuerdo mal, que la última vez que vino al teatro fue justo antes. Y luego Dios nos dio un lugar mejor, que es donde estamos ahora. Pero quiero esta noche compartirles desde un concepto. ¿Saben? Estudié ingeniería antes de ir al seminario. Y cuando estaba terminando, ya casi en el final, Dios me habló y me llamó al ministerio. Y yo cometí el error de no terminar la carrera. Tenía la edad que tienen algunos de ustedes, 22, 23, y me parecía que la vida iba a toda velocidad y que se me escapaba todo, y entonces cometí el error de no terminar. De paso, ¿cuántos están estudiando? No sueltes, ¿sí? Levanta tu mano y decláralo conmigo. No voy a soltar lo que Dios puso en mi mano, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, así que tengo mezcladas algunos versículos con algunas ideas. Y una cosa que siempre pienso es algo que ustedes seguramente van a entender. Hay un concepto a la hora de desarrollar cosas que es el concepto beta. ¿Quieren decirlo conmigo? Beta. Beta. ¿Cuántos tienen celular con touchscreen, con la pantalla táctil? ¿Cuántos tienen? ¿Sí? ¿Cuántos están todavía luchando con Windows en sus computadoras? ¿Sí? ¿Viste cuando te bajás una aplicación que tenés en el celular y de pronto le aparece un globito? Y vas y la actualizás y por ahí el desarrollador te avisa y te dice, ese programa no está terminado, es una versión beta. O cuando te bajás una actualización de Windows, en Windows pasa mucho, que te dice, esta versión es beta. ¿Lo leyeron alguna vez eso? ¿Sí? Quiere decir que funciona, pero no está terminado. Díganlo conmigo, ¿funciona? Pero todavía no está terminado. Así que el desarrollador te dice, ¿usted permitiría que le manden mensajes al desarrollador cuando falla? ¿Qué es mandarle un mensaje al desarrollador cuando falla? Se llama oración. Toma la mano de tu hermano un segundo y decirle, yo te veo a vos y te veo beta. Funcionás, pero no estás terminado. ¿Sí? Y ¿saben qué? El asunto es que mejora con el uso. Cuanto más uno usa ese programa, esa aplicación, cuanto más uno lo usa, entonces saltan los errores. Los errores saltan en el caminar, saltan en el andar. Los desafíos surgen en la calle. El desafío surge en el servicio, en el desafío de dar un paso y de hacer algo que todavía no hice. Y ¿saben? Lo beta mejora en el andar. Aquellos que creen que la fe lo que hay que hacer es guardarla y esconderse dentro del cuarto y mantener una fe privada, bueno, esa fe se congela y se vuelve cada vez más dura, cada vez menos fresca y entonces allí la vida se estanca. Pero vos que estás en la calle, que activás tu grupo de crecimiento, que te movés, que le hablés a tu compañero de facultad, de colegio, de trabajo, estás en movimiento, ¿cuántos dirían conmigo que por caminar uno mejora? ¿Sí o no? ¿A cuánto les mejora la fe cuando sirven? ¿Fuiste a servir a algún lado? Estaba pensando en los 40 que se fueron a San Peña. Es un viaje, aparte me fijé recién porque vi ahí en la foto un par de amigos y fijé que tienen bastante calor. Así que miren, van a volver cansados y transpirados. ¿Y adentro qué les parece? ¿Cómo van a volver adentro? Llenos, ¿verdad? Porque cuando uno sirve, te pasó de ir a dar y volvés mejor que como fuiste. ¿Alguien me entiende esta noche? ¿Sí? Entonces, esto mejora con el uso. Cuanto más te movés, cuanto más caminás, cuanto más activás, tu vida mejora y tu relación con Dios, tu fe se vuelve más fuerte, tu intimidad con Dios se vuelve más intensa y entonces nuestra vida mejora. No estás terminado, pero Dios igual te usa. Funcionás, pero todavía podés crecer.
ando sirviendo, pero todavía tengo que mejorar. Y en el andar mejoraré. Así que esta es un poco la idea de esta noche y desde acá quiero mirar la palabra. ¿Trajeron sus Biblias? Bueno, estamos en Génesis, en el capítulo 49. Y vamos a mirar tres pasajes y quiero hacerles tres preguntas. Te tenés que fijar que vas a contestar y luego vamos a orar juntos. Génesis capítulo 49. Es una situación de un hombre que se llamaba Jacob. Y bueno, Jacob era un hombre de Dios, pero también era beta. Es decir, tenía algunas cositas que tenía que mejorar. Así que para mí Jacob es un hombre de Dios, tiene historias extraordinarias, Peniel, Betel, lugares impresionantes. Pero justo la foto que vamos a mirar hoy de Jacob es un día que no fue su mejor día. Así que aunque Jacob es un hombre de Dios, llamado por Dios, y que Dios usó y a partir de él la promesa de la expansión tomó forma, aunque todo eso está sobre Jacob, tuvo un día que no fue del todo bueno. Y nosotros justo hoy le vamos a mirar a Jacob un día que no estuvo del todo bueno. Así que vamos a mirar una foto de la vida de Jacob que no es la mejor. Pero eso no quiere decir que Jacob era un tipo que andaba chueco. Quiere decir que aún uno siendo de Cristo puede tener un día malo. ¿Alguien le pasó acá? ¿Sí? ¿Dos días malos? ¿Tres días malos? Claro, ¿verdad? Porque no estás terminado, no estoy terminado. Todavía tenemos que caminar. Y entonces resulta que la historia esta tiene que ver con que Jacob ya se da cuenta que está por partir y vienen los hijos. ¿Alguien se acuerda cuántos hijos varones tenía Jacob? 12, ¿verdad? El mayor se llamaba Rubén. Y entonces vienen los hijos. ¿Saben qué? En la costumbre hebrea, el mayor heredaba. Cuando el jefe del clan, en este caso Jacob, partía, quedaba al frente el mayor. Pero resulta que en la historia de esta familia había habido algunas situaciones, habían tenido algunos conflictos los hermanos, y de hecho en un despiole que habían tenido, lo habían vendido a uno que se llamaba José, lo habían vendido como esclavo. Pelea de hermanos, ¿viste? Esa cosa que un día te calentás con tu hermano y decís, yo te lo vendo, y lo vendés. ¿Sí? Son momentos, ¿sí? Y entonces resulta que ahí está Jacob con todo eso guardado. Al tiempo se entera Jacob que el hijo no se le murió. Bueno, y toda la historia es que resultó que ahí están en Egipto. Con una restauración, Jacob recuperó sus hijos y este viejo ya se da cuenta que está por partir y entonces llama a sus 12 varones. Y va a tener el último momento con los hijos. O sea, cuando los hijos piensen en Jacob, lo que se van a acordar, lo último que van a recordar de Jacob es este momento que nosotros vamos a mirar ahora. Es esta foto de este momento. Este es en la última escena de Jacob con sus hijos. Y entonces es un momento medio bravo. Si ustedes tienen allí Génesis abierto en el capítulo 49, dice el versículo 1, que llamó a los hijos y le dijo, júntense y les declararé lo que les va a pasar, lo que va a acontecer en los días que vienen. Y entonces dice, júntense, oigan, y finalmente en el versículo 3 lo llama al mayor. Y le dice, Rubén, tú eres mi primogénito. Y ahí se agrandó Rubén, ¿verdad? Empezó a mirar a todo el resto y dijo, prepárense, ahora voy a mandar yo. Y entonces Jacob lo miró y dijo, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, y ya Rubén no entraba en la túnica, ¿no? Principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Y lo baja de un plumazo, de la terraza al segundo subsuelo. Y después le entra al siguiente hijo, Simeón y Leví, versículo 6. Armas de iniquidad, dice que son ellos. Fíjense el versículo 6, en su consejo no entre mi alma y ni mi espíritu se junte con ellos.
Suerte que era el papá, ¿no? ¿Sí? Y vos te quejabas del tuyo a veces. Dice, mal. Y fíjense, les pega, dice, malditos en su furor que fue fiero. En el 8 lo bendice a Judá que zafa. A ese, ese sale bien. Pero enseguida, cuando termina con Judá, empieza a hablar de Zabulón. Y en el versículo 14 habla de un hijo que se llama Isaacar. Fíjense el versículo 14 de Génesis 49. Dice, Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, decían los corrales, vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, bajó el lomo para llevar y sirvió en tributo. Le dijo a Isaacar, burro, pobre y esclavo. Lo mira Jacob a su hijo Isaacar y dice, voy a poner una palabra sobre tu vida. Voy a declarar lo que va a pasar con tu vida. Así empieza el pasaje. Dice que lo juntó y les dijo, vengan para que les diga lo que les va a pasar. Y entonces cuando llega Isaacar, les dice, vengan, que te voy a decir lo que va a pasar con tu vida. Y entonces Jacob lo miró y le dijo, cuando te veo a vos, veo que vas a ser un burro, un pobre y un esclavo. Son palabras fuertes. Resulta que a lo largo de los años como pastor, ya hace como 27 kilos que estoy en el ministerio, resulta que en los años como pastor uno ha visto más gente marcada por una palabra que por un golpe. Y me ha tocado ver más gente detenida en el camino por algo que le dijeron que por algo que le hicieron. Sobre todo si se lo dijo a alguien que tiene importancia en su vida. Nadie tiene tanto poder de marcarnos como la gente que amamos. Y nadie tiene tanta autoridad de lastimarnos como la gente que amamos. Si vas por la calle y pasa alguien y te tira el auto encima y te grita, bah, ¿qué te importa? Pero si te lo dice tu hermano, o tu hermana, o tu mamá, o tu hijo, para los que tienen. Ahí ya tiene otro peso, ¿verdad? Porque solamente el que amamos tiene acceso a nuestro corazón. Cuando uno está con alguien con el que tiene confianza, con un amigo profundo, con su novia, con su esposa, con su marido, cuando estás con alguien que amas profundamente, ahí uno baja la guardia, ¿verdad? Se saca los guantes y uno baja la guardia y está relajado. Y de en alguna medida te entregas. Y entonces es una gran responsabilidad eso, porque nosotros tenemos el poder de marcar a la gente que nos ama. Y entonces está en nuestra mano el poder de marcarlos para bien o de marcarlos para mal. Cuando le conté a alguien que para mí era importante, que iba a entrar al seminario y que iba a dedicarme al ministerio, me miró y me dijo, mejor que eso es que seas basurero. Y fue una piña, fue un golpe, fue un impacto. Resulta que la Biblia dice cosas como que si uno le repite la suficiente cantidad de veces a un nene que no vale o que es un tonto, o que no sirve, no importa cuán inteligente sea, si uno le repite la suficiente cantidad de veces una palabra negativa, él lo va a creer y se le va a volver su identidad, aunque Dios lo hubiera dotado de una inteligencia superior. Así dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará. Nosotros lo usamos para la instrucción en la palabra y está bien, pero no es solo sobre la palabra. Cuando hablamos de maldecir, ¿de qué hablamos? De decir mal. Si yo le digo el mal lo suficiente a alguien, lo mal digo. Y entonces aquellos que han tenido influencia sobre nosotros y el poder de soltar algo sobre nuestra vida, son aquellos que han tenido el acceso a nuestro corazón. Y a veces, no es que la persona fue mala,
pero por ahí tuvo un mal día. Y ese día me marcó, o te marcó. No era un mal hombre Jacob, de hecho era un siervo de Dios. Pero ese día, ahí está llegando al final de sus años, con un montón de cosas sin arreglar, y en vez de arreglarlas, las vomita arriba de sus hijos. Y solo uno sale bien parado. Así que hace poco estaba leyendo este pasaje y pensaba, ¡wow! ¡Qué fuerte! Tener un hijo enfrente y decirle, esclavo, pobre, burro. ¡Qué fuerte! Pero después empecé a pensar en cientos de personas que he atendido los años que vienen y comparten sus vidas frenadas porque algún Jacob en un mal día le puso una sentencia de este tipo. Y estamos aquí esta noche para ser libres. Lo voy a decir de nuevo, estamos esta noche aquí para ser libres, chicos. Burro, pobre y esclavo. El asunto es que cuando estaba leyendo esto y pensando en la cantidad de pasajes que dicen que lo que alguien cree es en lo que va a caminar y la cantidad de pasajes que hablan del poder de las palabras y la cantidad de pasajes que hablan del peso que hay en una declaración, me acordé de un pasaje sobre Isaacar que está en Primera de Crónicas capítulo 12, y si tenés tu Biblia, búscalo, Primera de Crónicas capítulo 12, si estás con tu Biblia de papel, apuntale al medio que están los salmos, anda un cachito a la izquierda y va a aparecer Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12. Resulta que el versículo 32, todo el capítulo cuenta una historia, ahora pasaron los años, el rey David está juntando un ejército para salir a la guerra y entonces a cada tribu que llama y le dice, mandame unos soldados, dice que todos le mandan de a miles. Zabulón dice que le mandó 18.000, Judá 50.000. Pero cuando llega a Isaacar, David le dice a Isaacar en el versículo 32 del capítulo 12 de Primera Crónicas, dice, vos mandame 200. Todos están mandando de a 20.000, pero él lo mira a Isaacar y dice, de los tuyos con 200 me alcanza. Porque resulta que son gente que entiende el momento, sabe lo que hay que hacer y el resto le da bolilla. Se llaman líderes. Así que David mira a la gente de Isaacar y dice, yo no necesito que Isaacar me mande de a 20.000. Es gente tan sabia que con 200 me alcanza, porque lo que necesito que Isaacar me dé son sabios para dirigir la batalla. Pero no había dicho Jacob que iba a ser un burro, y resulta que a los años no es un burro, es un sabio. Le había dicho Jacob que iba a ser un esclavo, pero a los años es un libertador, conduce el ejército de David a una victoria que trae libertad para el pueblo de Dios. Pero no le habían dicho que iba a ser pobre y ahora está en una posición destacada. Así que cuando leí el pasaje digo, acá no funcionó. Le empecé a explicar al Señor, porque yo a veces le explico algunas cosas porque por ahí Él necesita que yo lo aconseje. Entonces le empecé a explicar al Señor que el pasaje ahí no funcionó. No, yo leí lo de Jacob y dije, wow, qué palabra, pero después me acordé que Isaacar no era ni pobre, ni burro, ni esclavo, sino que acá es sabio, líder, destacado. ¿Y cómo es el Señor que sabe más que yo? En todo. Y en el medio de la historia de Isaacar hay otro viejo que se llama Moisés. Y vos lo tenés en Deuteronomio 33. También él tuvo su último día. Y también él tuvo el momento donde se iba a sacar la última foto. Y también él llama a las tribus. Y también él llama a Isaacar. Y cuando lo llama, lo mira y dice, no importa lo que hayan dicho. Deuteronomio 33, 19. Dicen, es como si estuviera escrito allí. Así que te dijeron burro,
así que te dijeron pobre, así que te dijeron esclavo. Y entonces Moisés dice, vos estás en otra situación y pones sobre él otra palabra. Dice el versículo 19, que él iba a ser destacado. La gente iba a subir a su montaña para buscar justicia. Y además, iba a ser rico, le iba a llegar la abundancia del mar. Y además, no iba a ser un burro, iba a ser un sabio. Y usa la palabra que luego está muy repetida en los Salmos, tesoros escondidos, que es una figura para hablar de la sabiduría. ¿Qué pasó entre Jacob diciendo burro y pobre y David diciéndole a Isaacar, para mí vos sos sabio y rico? ¿Qué hubo en el medio? Bueno, hubo alguien que cambió la palabra. Pónganse de pie todos los timoneles y líderes de redes, por favor. Todos los que están al frente de grupos de crecimiento, los que están al frente de redes, pónganse de pie esta noche. Hermanos, los honramos, los bendecimos, honramos sus vidas, les destacamos, les reconocemos en la tarea. Ustedes son Moisés, tomando gente que no importa bajo qué palabra venga y diciéndole que no importa lo que le hayan dicho, hay una palabra más grande que es la del Padre del Cielo. Que no importa que te hayan dicho esclavo, tu padre dice libre. No importa que te hayan dicho pobre, tu padre dice rico. Y no importa que te hayan dicho burro, tu padre del cielo dice sabio. Y ustedes son, para la iglesia, ustedes son Moisés. Tomando la palabra que un mal día un buen hombre dijo. Y enfocando y declarando una palabra buena sobre la vida que tienen cerca. Así que esta noche les honramos y les bendecimos. Pero les quiero preguntar a los que están sentados, miembros de grupo de crecimiento, integrantes de redes, si ustedes reconocen en ellos lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos dirían amén? Entonces, levántate donde estás. Busca tu timonel, busca tu líder de red, busca tu líder de grupo de crecimiento y acércate y honralo y bendecilo y dale gracias. Y reconocelo esta noche. Vamos, chicos, deja tu lugar, ponete de pie, busca a tu líder y honralo. Dale gracias, bendecilo. Bendecí su vida. Si Él te ha sido de bendición, Él ha sido colocado en tu camino para alentarte, para derribar lo que no es de Dios, para levantar aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Les honramos, los reconocemos en esta noche, los bendecimos. Y además puede ser que algún grupo de crecimiento esta noche te pague la pizza. Eso no lo puedo asegurar, pero estaría bien, ¿sí? Eso estaría bien. Voy a tomar el aplauso como que van a pagar la pizza. Ahora, ¿cuántos me están entendiendo esta noche? Yo creo que a todos se nos cruzó en el camino en algún momento Jacob. Yo creo que todos tuvimos en algún momento nuestro día con Jacob. Creo que todos tuvimos en algún momento la experiencia de alguien importante para nosotros, que lo enganchamos en un mal día. Y declaró una palabra equivocada. Y como les dije al comienzo, he visto más gente frenada por una palabra que por un golpe. No los elegimos, no pedimos encontrarnos con Jacob en un mal día. Esas cosas no hace falta ni pedirlas, llegan solas. No fue una elección. No fue una decisión nuestra, simplemente pasó.
Alguien importante un día, en un mal día, te agredió. O declaró algo que no era. O puso tu vida en un lugar inadecuado. Nadie decide sentarse con Jacob en un mal día. Nadie se levanta en una mañana y dice, uy, qué bueno estaría que hoy me arruinen. But, si alguien lo hace, tiene una enfermedad o algo, ¿verdad? Pero nadie sano se levanta en una mañana y dice, ojalá hoy, ¿sí? Pero todos decidimos buscar a Moisés. Así que esta noche quiero decirte tres cosas antes de terminar. Los Jacob del día malo llegan solos, pero a Moisés tenés que salir a buscarlo. Elegí a tu mentor. Tu mentor es esa persona colocada en tu camino para ser un instrumento de Dios, una influencia positiva. Te va a formar, te va a bendecir, te va a alentar. No es tu amigo, es tu mentor. Tu amigo te quiere hacer sentir bien. Tu mentor te quiere formar. Y a veces no es lo mismo. Mi mentor me dijo algunas de las cosas más duras que escuché. Por eso fue mi mentor, porque me formó. Mis amigos siempre querían hacerme sentir bien. Mi mentor me sentaba y me decía cosas que a veces yo no quería oír. Pero con el tiempo me di cuenta que eran sabiduría. No elegís encontrarte con Moisés un mal día, pero esta noche puedes elegir que no te falte nunca Moisés, que siempre haya un Moisés para tu vida. Jacob llegó solo, Moisés hay que buscarlo, y hay que ir y ponerse bajo esa palabra. Y una vez que la palabra se suelta, tenés que elegir caminar en esa palabra y renunciar a caminar en cualquier otra declaración para caminar en la palabra que Dios puso sobre tu vida. El día que hablé con esta persona que me dijo que mejor era ser basurero, me golpeó, así que salí de ahí, fui a ver a mi pastor. Estaba en una situación súper espiritual, estaba en Bermudas lavando la camioneta. Y entonces yo fui, cuando lo vi en Bermudas lavando la camioneta, no, me parecía que la paloma no estaba, ¿no? Entonces lo miré y dije, pastor, yo necesito hablar un rato con usted. Me dice, ¿pero por qué? Y me vio mal. No da ahora. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, fulano me dijo tal cosa. Y él bajó la manguera, me puso la mano en el pecho y me dijo, yo te digo, siervo. Y algo se rompió. Y algo se quebró. Y uno tiene ahí la posibilidad de elegir caminar bajo la palabra de Moisés. No importa lo que te hayan dicho. Estoy seguro que has tenido algún Moisés desde este púlpito, o en tu grupo de crecimiento, o en tu red, o en tu reunión en una casa, que se levantó un día para declarar una palabra nueva sobre tu vida. Y es tu elección no correrte y seguirla. La palabra que te quiere frenar llega sola. Pero Dios también te va a proveer la palabra que te va a impulsar, que rompe lo viejo y establece algo nuevo sobre tu vida. Debes conservarla y caminarla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si estás acá esta noche, todavía batallando con una palabra vieja del mal día de Jacob, en el nombre de Jesús, no puedes salir de este lugar sin que la rompamos, en el nombre de Cristo. Pero vos debes luego elegir que la palabra de Moisés es la palabra que marca tu vida, es la palabra que te guía y es la palabra que te impulsa. Algunos, seguro que algunos acá tienen historias tan difíciles que si alguien te ve que te volviste un amargado y vos le contás tu historia, te va a mirar y te va a decir, no, la verdad tenés razón. Y serás un amargado con razón. ¿Qué sé yo? Un amargado con derecho sería.
Se puede vivir así. Te digo que podés ser cristiano y vivir así. O podés ponerte bajo la mano de Dios y dejar que la obra de libertad que quiere hacer Cristo sea completa. Y esta noche no estás terminado, pero vos y yo podemos mejorar un poco más y funcionar un poco mejor. Vamos a mandarle un mensaje al desarrollador, al que nos creó, y pedirle que nos mejore esta noche. Pero esta tiene que ser una noche donde vos decís: yo no camino más debajo de la palabra de Jacob. Lo perdono, lo bendigo, doy gracias por su vida, no quiero que le caiga un piano cuando camina por el centro, no quiero que le pase nada malo, ¿sí? No lo quiero ofrecer en holocausto, nada, lo perdono. Pero no quiero, no voy a caminar abajo de esa palabra. ¿Alguien me está oyendo esta noche? No voy a caminar abajo de una palabra que me frena, me limita y declara algo de mi vida que mi Padre del Cielo dice que yo no soy. Y si estás acá esta noche, luchando, todavía luchando, te voy a pedir que hagas algo que va a exigir valentía. Si estás acá esta noche y cada dos por tres, todavía en tu cabeza y en tu corazón, se escucha a Jacob diciendo: Jacob es esa gente que vas y decís: voy a estudiar. Y él te dice: bueno, fíjate, porque en este país, por más que estudies, ¿los conocen? ¿Y qué vas a estudiar? Voy a estudiar ingeniería. Muy difícil. Yo tengo un amigo carnicero que estudió ingeniería. Y hoy el taxista que me trajo era doctor. ¿Por qué no estudias otra cosa? Tengo un primo hermano de un amigo de la vuelta que estudió visitador médico. Estudias un año nada más y te volvés millonario. No funciona así, chicos. Y aparte, Dios te puso un sentido y una vocación para que vos la lleves adelante. Y si vos sentís en tu corazón que Dios te propone algo grande, ese camino es largo. Ahora, bendecimos a todos los visitadores médicos, ¿eh? ¿Está bien? Y si son millonarios, más todavía, los bendecimos dos veces, ¿sí? Pero jamás camines por esa motivación. Camina para llevar adelante tu identidad, lo que Dios puso en tu vida. Dice que miró tu embrión cuando te formabas en la panza de tu mamá y te puso nombre, sentido y misión. Y dijo: este es mi siervo. Y pensó Dios una idea. Y dice el Salmo que sacó un libro y escribió de vos. Y tiene anotado lo que quiere hacer con tu vida. Y vos no quieras hacer otra cosa que lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y conseguite algún Moisés que tenga discernimiento y lo declare. Y correte de al lado de los Jacob del mal día. Que todo lo que emprendés te dicen que no va a andar. En el nombre de Jesús. Puede ser alguien muy cercano. Así que no estoy diciendo que lo dejes de amar. Pero estoy diciendo que no le des bolilla cuando lo ves en un mal día. ¿Amén? Estoy diciendo que te corras cuando lo ves en un mal día. Por ahí es alguien de tu casa que a todo lo que soñás te dice: ah, si yo cuando tenía tu edad también quería ser astronauta. No, pero yo no quiero ser astronauta, quiero ser médico. Bueno, es lo mismo. Bueno, no vas a dejar de amarlo. Y quizás vos seas una bendición para él, pero no te pondrás bajo esa palabra, en el nombre de Jesús. ¿Amén? No te vas a poner bajo esa palabra. Incluso les digo, chicos, que a veces yo he conocido pastores que se llaman Jacob. Que hablas de la iglesia que avanza, de esto que está acá esta noche, y te miran y te dicen: no, yo ya probé y no funciona. En mi iglesia no funciona nada. Y yo me imagino la gente que está allí bajo esa palabra. Los amamos, pero no nos ponemos bajo esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Los respetamos, pero no nos ponemos bajo esa palabra. Vas a la facultad y un profesor te va a enseñar algo contrario a tu fe. Lo amamos, lo respetamos, pero no caminamos bajo esa palabra. Amén. Pónganse de pie aquellos que esta noche dicen:
yo me crucé con Jacob un mal día y tengo que romper esa palabra en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, ponete de pie en el nombre de Cristo Jesús. Si estás acá esta noche, decís, yo entiendo porque yo me crucé con Jacob. Por ahí estás acá esta noche, decís, me lo crucé ayer. Me habló justo antes de venir acá, me dijo que no venga a la iglesia, que perder el tiempo. Hablé con Jacob a la tarde, le conté de mi fe y me dijo que estaba loco. Y es alguien cercano, lo amo. Para mí es importante en mi vida. Pero no caminaré bajo esa palabra, en el nombre de Jesús. ¿Saben que hay oraciones que nadie puede hacer por vos, no? Esta es una. Yo quiero bendecirte esta noche. Pero ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos, alces tus manos al cielo. Y en el nombre de Jesús lo declares delante de Dios. No caminaré bajo esa palabra. No voy a caminar bajo ninguna palabra de maldición. No voy a caminar bajo ninguna palabra que me impone el límite. No voy a permitir que una palabra contraria al propósito de Dios en mi vida me frene, me altere, me estanque en el nombre de Jesús. Hay para mi vida un propósito. Mi Dios me miró mientras me formaba y tuvo una palabra. Esa es la palabra para mi vida. Me dijo, siervo, me puso dones, me hizo un llamado. Escribió en un libro sobre las cosas que quiere hacer conmigo. Y esa es mi palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa es la palabra para mi vida. Esa es la manera en la que yo me quiero desarrollar y esa es la forma en que yo quiero caminar. Hay una palabra para mí, pero en esta noche, en el nombre de Jesús, cancelamos toda palabra que no sea bendición sobre nosotros, toda palabra de maldición, todo límite que no haya venido de un buen corazón, lo rompemos en esta noche, en el nombre de Jesús. Cada vez que nos dijeron esclavos, cada vez que nos dijeron pobres, burros, en el nombre de Jesús, eso lo rompemos. En el nombre de Jesús, si estás estudiando, si estás en medio de tu carrera, alza tus manos en esta noche. Habla una palabra de bendición sobre tu vida. Habla una palabra de bendición. Tu Dios va a destrabar y expandir tu entendimiento, de manera que tu estudio, tus horas de estudio den fruto, den rinda y te vaya bien. Pero aún hablo una palabra de bendición y declaro que aquella levantará gente no solo que aprobará exámenes, sino que serán sabios, investigadores, que encontrarán verdades que otros no han visto. Y acá se levantarán profesores de profesores en el nombre de Jesús. No importa que te hayan dicho no vas a poder. Yo leí en mi Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esta noche con tus manos alzadas, toda palabra de maldición, haya venido de donde haya venido, la rompemos en el nombre de Jesús y cancelamos esa declaración. Mi vida no va a estar jamás, ni un día más bajo esa autoridad. He sido llamado por Dios, he sido mirado por el Altísimo. Dios tiene un plan para mi vida. Esa es mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te invito a que abras tu boca de una forma que se oiga y declares quién sos en Cristo. Abrí tu boca, que el de al lado te escuche. Que el que está a tu lado te oiga. Que el que está delante tuyo escuche, que vos tenés el valor de decir esta noche quién sos en Cristo. ¿A qué te llamó Dios? ¿Para qué estás? Decláralo esta noche, que lo que estás estudiando va a ser tu título. Y esta noche alza tus manos y alza tu voz, orando así conmigo. Yo soy un médico en camino. Soy un abogado en camino. Estoy en camino. Dios me llamó. Voy de camino en el nombre de Jesús. Y la palabra que habló Moisés sobre tu vida, repetíla esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien que tenga fe esta noche, alguien que tenga el valor de abrir su boca y declararlo delante de Dios. Yo seré. Dígalo conmigo, yo seré. Chicos, no los oigo. Yo seré lo que Dios declara que yo soy. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Ora conmigo un momento esta noche y oramos juntos y decláralo conmigo en esta noche. Decláralo con fe. En esta noche derribo toda palabra de maldición sobre mi vida. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Sin límite, ni burro, ni pobre, ni esclavo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero quiero terminar con esta ministración. Te quiero decir que además de lo que podés hacer, vos podés ser Moisés para la vida de alguien. Vos podés ser Moisés para alguien. No estamos acá esta noche solamente pensando en nosotros, sino también pensando en quién podemos ser para otro. Recién hace un rato escuché una chica que volvió a Cristo hace poco y hoy es Moisés para alguien. Y luego alguien con poquitos meses está sirviendo a otros, a su Dios y a su prójimo. El Evangelio, amor por Dios, amor por la gente. Moisés, no es tu tiempo para estar mirando, es tu tiempo para estar actuando. No es tu tiempo para estar callado. Es tu tiempo para derribar y arruinar la obra del infierno y levantar el reino de Dios. Es tu tiempo para que te despiertes. No es tu tiempo para ser un espectador. No es tu tiempo para ver que siempre lo que Dios usa está en la silla de al lado. Es tu tiempo de ofrecerte. Es tu tiempo de consagrarte, de ofrecerte. Y no sé cuántos quieren orar conmigo esta noche y decirle: Señor, yo quiero ser Moisés para la vida de alguien. En el nombre de Jesús, quiero ser Moisés para la vida de alguien. Si vas a hacer esta oración, aquellos que pueden, dejen rápido el lugar y vengan al altar en esta noche rápidamente a declararlo conmigo aquí. Yo seré Moisés para la vida de alguien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellos que han sido desafiados, aquellos que están inquietos. Yo creo que aquí hay gente que no duerme de noche porque Dios le habla, le pone sueños, le pone cargas. Y si seguís esperando que todo se ordene, que venga el día donde las cosas salgan fáciles, si estás esperando eso, vas a esperar toda tu vida. Alza tus manos esta noche con esta declaración: seré Moisés para la vida de alguien. Me voy a dedicar a impulsar, a librar, a enfocar, a orientar. Yo voy a potenciar gente. Yo seré Moisés para la vida de alguien en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellos que ya están inquietados por Dios, que estás allí esperando que el día que llegue, en esta noche consagrate con lo que Dios te puso en tu corazón. Seré Moisés. La próxima vez de testimonios de nuevo grupo de crecimiento, esa será mi noche también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Seré Moisés para la vida de alguien. Dios nos ha puesto como herramientas de bendición, instrumentos de bendición. Allí donde estás, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Simplemente decirle: sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, mi boca será una boca de bendición. Mi corazón es de bendición. Yo voy a ser Moisés para alguien. Voy a aparecer en el camino de gente marcada para bendecirla. Voy a torcer rumbos en tu nombre. Voy a librar gente atada en tu nombre. Voy a potenciar en tu nombre. Seré Moisés para la vida de alguien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No estoy terminado, pero Dios igual va a usarme. Todavía debo crecer, pero lo que tengo lo ofrezco esta noche. Hay cosas que necesito aprender, pero lo que tengo lo quiero poner a los pies de Cristo esta noche. Y mi hermano, te bendigo. Te bendigo. Que lo que Dios ya plantó en tu corazón, este sea el tiempo de iniciarlo. Que no termines el 2017 sin dar pasos.
que aquellas cosas que Dios te sembró, algunos de ustedes que sueñan reiteradamente con lo mismo y que las cargas no se han ido, te bendigo y te digo que no termines el año sin dar pasos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y seas Moisés para la vida de alguien.